Buenas tardes, bienvenidos a Hispania Nuestra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre he llamado veces. Esta tarde volvemos a, a la mancha con Julio Chocano Moreno, y que además, como conocéis, es socio de Hispania Nostra, es nuestro delegado en, en Ciudad Real y es un experto en folclore. Eh, de, de esa zona de, de España. Es funcionario de, España, de la Universidad de Castilla-La Mancha, graduado en Historia, máster de investigación en Letras y Humanidades y doctorando por dicha universidad. Y también estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un, 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 un currículum de lo más eh, variopinto. La acompaña, aunque no se le ve, la acompaña Isidro, Isidro Gregorio Hidalgo Herreros, que es arqueólogo y restaurador. Eh, o sea, forma parte del equipo restaurador eh, del Corral de Comedias del que vamos a hablar hoy. Es decir, el Corral de Comedias de Almagro, que es, como se dice el título, único espacio escénico del siglo de oro conservado en España. Eh, nos, va a contar, nos van a contar todas las vicisitudes de Almagro, de, sus, eh, de la vivencia histórica de esa ciudad y cómo todo desemboca en este Corral de Comedias que, que bueno, que, que es... Eh, un espacio único que además sigue en funcionamiento hoy en día y que tiene un festival de teatro. Y precisamente por ese festival de teatro va a, 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 va a acompañarnos más tarde, dentro de un ratito, en cuanto llegue Joaquín Muñoz Coronel, que es periodista y como ha dicho Julio, que os indique, es el periodista que lleva más tiempo recogiendo las noticias de este festival de teatro de, de Almagro. Como siempre, pido a todos que mantengamos micrófonos y cámaras apagadas para que no haya interrupciones. Todas las preguntas las pueden hacer al final de la conferencia a través del chat. Yo las leeré a, a Julio, a Isidro y a Joaquín y ellos los responderán sin ningún problema. Eh, yo creo que, dicho esto, Julio, si no me dejo nada, para ti la, la batuta. Muy bien, muchas gracias, Teresa. Vamos a, a poner la presentación. ¿La veis todos? Todavía no, no ha estado compartida. Ah, es verdad, sí, perdón. Ahora sí, perfecto. Iba a decir que qué bueno estar en amigos, porque como estoy con la voz así un poco regular, como todos que estamos medio. <laughs> Medio sospechosos de bicho, pues voy a contar aquí, como decía Teresa, con dos amigos y además especialistas, uno de ellos arqueólogo y también ha intervenido en la obra del corral, él vive en Almagro, además Isidro, y dentro de, de unos minutos, porque está todavía no ha llegado a casa, tendremos que abrirle la puerta cuando llegue a Joaquín Muñoz Coronel, que es el periodista decano, digamos, de los que cubren las noticias relacionadas con el Festival Internacional. De teatro clásico de Almagro, que ya este año va a hacer su cuadragésimo quinta edición. Bueno, eh, como historiador, ya sabéis lo que es la deformación profesional, pues eh, eh, era obligatorio el hacer una reseña histórica de lo que es el Corral. Y antes de nada, lo que hay que indicar es la bibliografía que tenemos sobre él, que es. algunas eh, muy buenas monografías y otros artículos no menos buenos. Entre los artículos que se pueden citar, el más antiguo, por lo menos el que yo conozca, pues es del arquitecto que fue restaurado en 1955, porque el Corral fue en el 54 cuando ya se determinó eh, su redescubrimiento, digamos, y se empezó eh, gracias al alcalde Calero y al gobernador civil de aquella época, eh, Martínez del Val, me parece que era pues a raíz de eso, este, el arquitecto José María González va pues hace un, aquí lo tenemos, una, una especie de icono de, este, de la primera página de su artículo, y, y tendrán que pasar décadas, porque en aquella época ni había universidad en Castilla-La Mancha constituida, sino que eran colegios universitarios dependientes de Madrid, ni había un festival todavía constituido internacional, bueno, al principio fue nacional, luego ya fue internacional años después, con lo cual ya digo, pasaban décadas hasta tener otro artículo, hasta que, eh, y en este caso, en mmm, el 71, el de Antonina Rodrigo, que ya no es artículo, sino que es libro, es monografía. También tenemos el de John J. Allen, que, ten, que trató el coral de comedias. Hay algunos artículos de doctores extranjeros, de hispanistas, que contamos con ellos. El tercero, como veis ahí, es el de Conchi García de León, eh, historiadora, paleógrafa de Torralba, muy buena, que no solo es la que más ha documentado los legajos de los archivos relacionados con el Corral de Comedias, tanto en Archivo Histórico Nacional como en Histórico Provincial y del Magro, sino que además ella ha escrito también en anuales y ha escrito artículos, como podemos ver. En cuestión de arqueología, pues tenemos la suerte de contar con nosotros, como bien ha dicho Teresa, está con nosotros Isidro, que junto con Luis Benítez de Lugo, pues hicieron un artículo que también forma parte de este libro del... Eh, la monografía, que es El Corral de las Comedias y la Vía de Almagro, es este que tenemos aquí, un gran libro eh, que, que, que tiene cuatro grandes artículos, que cuatro artículos de distintas personas ese libro, digamos, es un, un libro, un compendio de artículos. ¿no? Eh, tenemos también de Concha Moya, una historiadora de la Solana, que también forma parte del grupo de estudio del campo de Montiel. Pues el artículo de dos modelos de teatro habla del corral y del teatro, ya el teatro típico, los pues que se hicieron en el siglo XIX, los teatros románticos, que fue quizá un poco lo que apartó a los corrales, ¿verdad? Cuando ya hubo esa explosión de teatros al estilo italiano, pues los corrales dejaron de tener su función de ser. Eso es lo que pasó un poco al de. de, de, de y ya el último, el último de los artículos que, que, que trato aquí, el de Esther Almarcha, profesora de la Facultad de Letras. Bien. que Historiadora del arte y que habla también de la recuperar la esencia del Corral de Comedias y Almagro. Luego, las monografías, como decía antes, tenemos la de Antonita Rod Antonina Rodrigo del 71, esta primera, una historiadora granadina. Maronita Espinosa del Corral de Comedias en el siglo XX, que fue directora de la Casa de Cultura de Almagro. Y en tercer lugar, el artículo de Conchi, que decía antes de la construcción del Corral de Comedias, esta paleógrafa tan, tan buena el manual que decía que era el Corral de las Comedias, y luego de Felipe Pedraza, que ha sido muchos años director del Instituto Almagro de Teatro Clásico, porque aparte el Corral de Comedias impulsó el festival, y luego el festival también impulsó la creación de un instituto universitario de investigación que se llama Instituto Almagro de Teatro Clásico, que celebra unas jornadas aprovechando la celebración del festival, también celebra unas jornadas de investigadores, sobre todo de la época del siglo de oro. Y por último, pues hago aquí referencia a la Crónica de la Farándula, que es un libro de Pedro González Cuello, que aunque tenga ese título, lo, es muy aconsejable leerlo, porque hace una, digamos, una lectura, una historia del corral, pero desde el punto de vista de, de los cómicos. O sea, digamos, él eh, se hace una especie de, de narración, pero que a través de esa narración se llega a conocer lo que es el corral. Bueno, antes de nada, lo que tenemos que hacer es hablar de por qué, el por qué de. ¿Por qué el Almagro, el corral? ¿no? Como antecedentes históricos, pues tenemos que aludir a que en esta zona, la zona central, ¿verdad? Zona central, si vemos aquí los mapas y sur de España, eh, existía la frontera durante la reconquista, eh, la frontera entre la parte cristiana y musulmana. Y entonces, en el siglo XII, 1147, Alfonso VI conquista una Medina, que era la ciudad más importante. De esta zona, de, esta, de este territorio, que se llamaba Calat-Rabá. Sobre la, el significado del nombre hay distintas interpretaciones, pero bueno, hay unos que dicen castillo en la llanura, otro que puede ser la fortaleza de Rabá, Rabá como un nombre de un señor. Y el caso, lo que sí se sabe seguro es que era una fundación omeya del siglo VIII, y que a raíz de la conquista de Afonso VI, pues pasa a manos de la Orden del Temple. Pero la Orden del Temple, la... y en 1157, Declara que no puede mantenerla y entonces, por ese empuje, ¿verdad?, de los almohades hacia el norte y ya en época del, del hijo de Alfonso VII, del emperador, ¿verdad?, Sancho III, el monarca en ese momento, lo que hace es dejarla en manos del abad de Citero y de Diego Velázquez un caballero, por lo cual eh, lo que se hace es instaurar una, que será la más antigua de España, la orden militar más antigua, se, se, se declara una orden militar nueva, que es la de Calatrava, y ahí viene de Calatrava, ¿verdad? De esa medina árabe que tenemos, que tenemos a unos escasos kilómetros de Ciudad Real, pues el, la derivación del vocablo de Calatrava termina en Calatrava y de ahí nace la orden más antigua de España, la orden militar como orden de Calatrava, ¿verdad? A 11 kilómetros de Ciudad Real Capital, cerca de la población de Carrión de Calatrava. Bueno, eh, no, no queda ahí la cosa, sino que además, una vez que, que, hay, que ocurre esa victoria que sabemos que es tan decisiva en la reconquista, que es la de la Sama de Tolosa, pues empieza a repoblarse el territorio y también eh, sobre 1213 se habla de Almagro, hasta lo que pasa es que hasta 1223 no se le dará carta de población. Digamos. Tenemos un mapa en el que ya veis cómo la Orden de Calatrava pues ha, se ha hecho con un gran territorio, linda con el territorio de la Orden de Santiago, que es este que veis de norte a sur, tan, tan estrechito pero tan amplio también, y también otros territorios de la Orden de Alcántara, Montesa, bueno para que os situéis un poco de, en la zona y, y la ubicación en, geográfica e histórica. Pero Calatrava, aunque volvió, eh, digo, con, aunque volvió a manos de la orden, eh, Calatrava la vieja, estamos hablando, no, no recobra su prosperidad después de la, de la batalla de las navas. Eh, cristianos avanzan hacia el sur y entonces pues ya no tiene el sentido que tiene ¿verdad? El, los castillos de, de esta zona, ¿verdad? de la zona centro, central o del sur, centro del sur, ¿verdad? De la península de ah, América. ¿Qué ocurre? Que entonces en 1217, bueno, también por razón de que Calatrava la Vieja está al lado de, del río Guadiana, y el río Guadiana es lo anómalo que es, pues en, en ocasiones se desecaba eh, y se creaba pues ciertas zonas de marisma que en otras épocas históricas pues generaban hasta enfermedades relacionadas con los mosquitos. <coughs> por eso la orden lo que decide es cambiar, ¿verdad? De irse a una zona que estaba en un, en, en, en un valle, ¿no? digamos, en un, en un llano, mejor dicho, y estar junto a Calatrava la Vieja, digamos, junto al río Guadiana, lo que hace es que se traslada a un monte, al alto de, del cerro del Alacranejo, y en 1217 se van a Calatrava la Nueva. Calatrava la Nueva ya está cerca de, de los términos municipales de Aldea del Rey, o de Calzada de Calatrava, que es la patria verdad de Pedro Almodóvar, como todos conocemos, este director tan, tan famoso manchego. Y se van, ya digo, a 50 kilómetros de distancia. La ubicación sobre este cerro pues, lo hace pues, como un castillo inexpugnable, ¿verdad? Con un gran control estratégico de esa zona cercana a Sierra Morena. Y ahí tenéis una, una imagen de lo que es la Nueva, donde se van estos monjes. Aquí tenemos también lo que es la distribución de, de las órdenes militares, esos posesiones que os decía que estaban en. De lo que es la, la frontera centro sur de la, de la península y, y entonces ya pasamos a ver por qué, por qué estamos hablando de la orden que la Calatrava y, y por qué vamos a llegar hacia el mar ¿no? el alejamiento de la frontera hacia Andalucía y la pacificación de la submeseta hicieron que el maestrazgo de la orden pues ya no se encontrase cómodo digamos en lo alto de un monte eh, ya sabemos que en aquella época pues los desplazamientos no son como ahora, verá Con todos estos medios de comunicación que tenemos y el estar viviendo en lo alto de, de, un, de un monte bastante elevado y con las temperaturas tan, tan extremas que tenemos en esta zona, pues decide el maestre de la orden, decide trasladarse a la ciudad más importante en esa época de, de esta zona, que era Almagro. El Almagro el estaba en el centro de la provincia, muy cercano a la capital. Almagro está a 20 kilómetros de la actual capital, Ciudad Real, y era el centro y la ciudad más importante del Campo de Calatabá. Eh, se había constituido en un gran poder militar, por lo tanto, eh, la Orden de Calatrava, ya sabéis, que llegó a... los reyes llegaron a tener celos de esta orden y ya sabemos que hasta uno de los maestres, pues casi, casi, ¿verdad?, termina casándose con, lo que, con la que fue luego Isabel la Católica. Lo que pasa que eh, contrajo unas fiebres, si no, no recuerdo mal, en Villarrubia y falleció, ¿no? Villarrubia una localidad también de aquí de la provincia, Villarrubia de los Ojos. Bueno, el caso es que los monjes... Eh, ya el maestre se va al magro pero los monjes siguen allí, los monjes siguen en el castillo Calatrava la Nueva, pero también a finales del siglo XVIII quitan a Carlos IV el traslado de la orden al magro también, se les autoriza en el siglo XIX por lo cual al final el castillo Calatrava la Nueva que ya queda totalmente cierto incluso se, según las crónicas se destruye, se destruye para que no sea ocupado al ser un sacro convento, o sea al tener ese carácter de sacro no se puede abandonar sino que además no solo se abandona sino que se destruye ya tenemos a la orden de Calatrava en Almagro, tenemos al maestre, y aunque los reyes se hacen cargo de las órdenes militares a partir de los reyes católicos, crean una gobernación, una gobernación que dirija ese campo de Calatrava tan potente con esa orden de Calatrava que sigue existiendo, aunque ellos sean los maestros, los reyes, ¿verdad? Entonces, magro tiene una pujanza. Aquí hemos hecho alusión a un texto de Jerónimo López Salazar, un gran modernista, un historiador de la, de la edad moderna de, de nuestra zona. Y ya habla de que en el siglo XVI Almagro ya tenía 8.000 habitantes. Aquí se cobraban las rentas, pechos y derechos de la mesa maestral. Y vivían contadores, administradores, mayordomos. Había una sociedad, una sociedad de mercaderes. De hecho, ya veremos cómo el que compra, el que hace el, el corral en, uno, en un mesón, el mesón del toro, es descendiente de, de judíos, judíos conversos. Bueno, y en Almagro también residía el gobernador, como decía, del campo de Graza. Primero es un representante maestral, pero después lo será real, ¿verdad? Con facultades tanto gubernativas como judiciales. Entonces, la población, la economía y la función jurídico-burocrática generan un sector servicios que lógicamente pues también necesita de ocio, ¿verdad? Ese ocio pues hace que esa minoría rica pues quiera disponer de un local y, y también de otras cosas como la cultura. Almagro, pues al ser una, una localidad importante, también llega a ocupar la capitalidad de la provincia de La Mancha entre 1750 y el 61, y llega a contar con universidad. Si, si fijáis en esta diapositiva, en el, en el ángulo inferior derecho, vienen tres escudos que están en, en la iglesia en la antigua Universidad de Almagro, que curiosamente son los que ahora son, forman parte de la marca de agua de los títulos que pide la Universidad de castilla Mancha. No creo que se pueda ver. Pero si os fijáis bien en este título universitario, que es el mío, <laughs> tenía otro más a mano, pues aquí figuran esos escudos que os acabo de enseñar, en la parte izquierda derecha y en el centro, los tres escudos que vemos aquí son los que hacen ahora marca de agua de los títulos que pide la Universidad de Castilla-La Mancha, lo cual estamos dando, digamos, estamos homenajeando ese ese pasado universitario universitario de Almagro. esos escudos que os acabo de enseñar vienen en este lo que es este espacio escénico del Festival Internacional que es la iglesia de la antigua Universidad de Nuestra Señora del Rosario. Y aquí podéis ver un camión de la última representación a la que asistimos Joaquín y yo, que ya se encuentra aquí presente con nosotros, Joaquín Muñoz Coronel. Era un grupo de Portugal, creo que venían de Oporto, me parece, Unos, un grupo de Portugal muy bueno. Y ahí está el camión como estaba descargando, en este caso ya llevándose el atrezo. Y a la derecha veis una gran afluencia de público en este espacio escénico que también si nos da tiempo ya conocer, y esto lo podrá contar Isidro, qué ocurrió con el artesonado de esta iglesia, ¿verdad? <laughs> lo dejamos como secreto para desvelar al final. Bueno, y ya entramos en los orígenes del corral. Ya habéis visto los orígenes de Almagro, ¿verdad? El por qué Almagro adquiere esa importancia, esa relevancia, esa población, tanto de la Edad Media como la Edad Moderna, esa, esa relevancia. Y ya en 1628, Leonardo de Oviedo, clérigo, presbítero y descendiente comerciantes de de judíos conversos, pues ya es vecino de la villa de Almagro y los Oviedo serán una familia de las más importantes, pues trata con el ayuntamiento de hacer un corral de comedias para, para el adorno de ella. Conchi García de León, a la que citaremos bastantes veces esta, esta conferencia, porque ya he comentado que es la que más ha estudiado los legajos de, relacionados con el corral, pues documenta la construcción en 1628, la iniciativa de este, de este señor, y que es hijo de, de una de las familias más influyentes y ricas de la nobleza almagreña, y que se hizo sobre el espacio que ocupaba el denominado Mesón del Toro, ubicado en la umbría de la Plaza Mayor, digamos en la parte norte de la, de la Plaza Mayor. ¿La parte sur? La parte sur, la parte sur, sí. Los orígenes del corral, pues ya digo que es: Ardo de Oviedo compra una casa en la calle llamada de las Cruces, ahora se llama de las Ánimas, lindera con ese mesón, solicita en 1628 licencia del ayuntamiento levantándose el corral en el patio del Mesón del Toro, tuvo que modificar un poco la estructura de las viviendas y se reservó, ahora veremos eh, lo de los aposentos, porque va a dar mucho que hablar, se reservó una, algunos aposentos para poder acudir a las representaciones. El ayuntamiento también se, ha, se había reservado algunas ventanas para asistir a las comedias, las que estaban enfrente del tablado, pero eh, esto genera disputas y, y tienen que llegar al final a hacer pleitos y vamos a ver algunos de ellos porque me parece como curioso y como parte de la historia del corral cuando se edificó el corral de comedias esto también son palabras de Conchi el teatro del llamado siglo de oro estaba en plena expansión y Por el cuarto era un gran amante del teatro pues ya López de Vega había escrito el arte nuevo de hacer comedias y el Consejo Real había dictado un reglamento de aplicación para los teatros y El coste de la obra se sabe lo, lo que fue, ascendió a 5.000 ducados. Las medidas, según el catastro de la ensenada, ya nos vamos al siglo XVIII, a documentos del siglo XVIII del Marqués de, de la ensenada, eran de 15 varas de frente por 54 varas de fondo. Lo supone unos 565 metros cuadrados de superficie, mientras que en la actualidad ocupa una superficie de los 300 metros cuadrados. Eh, o sea, hay una parte que sigue siendo privada y que el Estado no, no se ha hecho cargo de ella, ¿verdad, Isidro? Pues esto sí, es. lo has podido ver, ¿no? Cuando hiciste la restauración. Sí, se ve todavía uh, en el interior lo que es la zona de los camerinos. Hay una serie de arcadas que comunican con la vivienda que linda a la izquierda. En su día perteneció a, como bien has dicho, y compró Leonardo de Oviedo, o, eh, compró una casa-tienda, como dicen las propias fuentes, es para añadirlas al mesón del, del toro. O, y eh, a partir de ahí eh, se empezó a llamar o a conocer también como el mesón de las frutas. El motivo porque una de las condicionantes que puso Leonardo de Oviedo para construir el corral de comedias as, eh, era que se vendiera en su mesón, en su casa, a la, toda la fruta que llegara al Magro. O sea, to, tanto la fruta de temporada como la fruta seca, frutos secos de, de temporada. Y esos arcos todavía son visibles en el interior del corral de comedias, en la zona de Vestuarios. Sí, 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 exacto. Y de hecho aquí. De lo que estaba contando Isidro, pues vemos cómo Concha García Moya en su artículo Dos modelos de teatro en Almagro habla de algunas de las condiciones que se ponen entre el propietario, las que se llegan a negociar entre el propietario del corral y el consejo de Almagro. Tenían que darse tres ventanas del testero, que cada persona que sentase las gradas le pagase cuatro maravedíes, que todas las personas, personas que entrasen a ver las comedias pagasen dos maravedíes al hospital de cura de la Orden de San Juan de Dios. Esto es algo muy curioso y al hacerme con la bibliografía durante estas semanas, cuando hemos estado preparando esta conferencia, eh, hemos llegado a conocer que la erección de corrales en España tenía como, tenía muy imbricado lo que era la ayuda a hospitales y, a, y a hermandades, ¿verdad? Era, Digamos que había una mezcla como entre la beneficencia, el ocio, ¿verdad? Estaba todo ahí muy imbricado, como todo, ¿no? Y siempre la religión también, de cierto modo. Por eso he hecho esta diapositiva en la que podéis ver estas tres, estas tres grandes ideas. ¿no? Estamos hablando de una representación de obras de teatro, o sea, que todas las personas que entrasen a ver las comedias, cobro de la entrada, que cada persona si sentase en la grada me pagase cuatro maravedís, y mantenimiento de los hospitales de pobres, o sea, que pagasen dos maravedís al hospital de cura de la Orden de San Juan de Dios. Esto era común en todos los corrales de comedias que había en la época, tanto el del Príncipe... de Madrid, el de la Cruz o el, o el de Alcalá de Henares, como a la, también... A la Plaza de Toledo de Madrid. Exacto, sí, sí, tenían, tenían estas condiciones, ¿verdad? Estaban relacionadas con esa beneficencia dirigida a los hospitales. Y en el caso de Almagro, también tenían que estar en la puerta los, eh, digamos, los personas relacionadas, encargados. Por el hospital de San Juan, para cobrar esa parte que Ahí les iba, iba a, a llegar. Ellos estaban en la puerta para detraer esa parte que les iba a llegar. Y curiosamente, en los documentos que hemos visto, que transcribe Conchi García de León y otros de los que he, he tenido el placer de transcribir yo, pues se le pone la condición a estas personas del hospital que construyan los bancos, que sí. construyan los bancos de madera de, que van a ser utilizados en el interior del corral. Bueno, aquí vemos también esas condiciones entre el propietario del corral y el concejo. Eh, que tenía que abrirse 24 ventanas, 12 en el corredor alto y otras tantas en el bajo. Las condiciones para su construcción fueron que el ayuntamiento no concediese licencia a ninguna persona, vecino ni forastero, para hacer otro. O sea, no podía haber otro corral en Almagro. El precio se si fijan dos reales, como hemos comentado anteriormente. El asiento de gradas a cuatro maravedís, o sea, dos reales ya para los que están de pie, para los mosqueteros, es como se les llama, ¿verdad, Isidro? Sí, sí. Tampoco se podría presentar comedia fuera del corral. Y todo esto va a ser un tema de permanente fricción, tanto al principio con Leonardo de Oviedo y el Consejo, como más adelante con esta señora que era María de, no recuerdo el apellido, una de las que se, van a ser propietarias en el siglo XVIII, descendientes, ¿verdad?, de estos propietarios actuales del, del XVII, que, que querrá, la marquesa de Añavete, que querrá tener su propio aposento y tendrá que discutir con el de Valparaíso para ver si es el suyo o no, bueno, eh, lo, la, la disputa entre los nobles para tener sus propios aposentos y, y eso va, va a generar ciertos pleitos, ¿no? esto esto podía ser un culebrón perfectamente podía ser el motivo de una novela <laughs> bueno esto es uno el documento que hemos transcrito con ayuda también de, de Javi Castro un, un vasco amigo mío que se dedica a, a las piedras de molino y con Pilar Molina especialista en, sobre todo en conventos y en, en construcciones religiosas de la provincia y amiga mía bueno pues este 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 documento que veis a la derecha vamos a ver cuatro diapositivas de él habla del conflicto sobre la disposición de asientos que se había de haber en el corral de comedias para las señoras. Cuando aquí se, de señora, se habla de señoras se refiere a las señoras nobles. No de todas las señoras. Entonces, el propietario Leonardo de Oviedo y el cabildo de Almagro tienen esta disputa, aquí puesto en negrita, eso no viene en el documento original, como podéis imaginar, en negrita he puesto los nombres de los regidores que van a intervenir en esta discusión y, y también alguna, algunos detalles más. Eh, aquí cada uno de los regidores expresa su parecer. Veis, he puesto también ahí Coral de Comedias, como podéis ver arriba, ya se le denomina así, lógicamente. Aquí es el del folio en el que ya habla, eh, digamos, están hablando ya hasta de que existe un superintendente de las compañías de comedias, o sea que ya tenemos datos que nos dan a entender de qué organización había por aquella época en España, o por lo menos en esta zona, relacionada con esta organización de, de, de eventos teatrales. Y aquí ya últimamente, pues ya se dice lo que cada uno va a expresar, cada uno de los regidores en concreto, pues lo que dice cada uno, viene, voy a ponerlo recogido en la siguiente diapositiva para que veáis la que se lió. <laughs> eh, aquí ya los he puesto en el orden, en orden de los que están en contra y, a, y al final los que están a favor. Pero fijaos en los apellidos. Los tres últimos, Bernardino Doviedo, Marco Antonio Doviedo, Francisco Doviedo. Son familiares de Leonardo, por lo tanto, lógicamente, a favor. Y como veis, los textos son más anchos, son, digamos, que generan más literatura para defender a su familiar. Y Juan de Molina, que no es familiar suyo, pero es el que tenía la casa de al lado, como ya le habían concedido un aposento, pues también, digamos, que se va a la parte de los Oviedos y, y los defiende. Y sin embargo, todos los demás, o sea, nueve, nueve regidores en, en contra y cuatro a favor, pues al final dicen: fijaos, la que se lió. Eh, dicen que no se represente, o sea que se ponen muy duros con Leonardo Oviedo y este no, menos mal que esto no fue el final del pleito, esto era la parte en la que ellos le, le, le ponen los inconvenientes y le dicen que no se represente, más que se haga en otro sitio, que se haga en la plaza en otro sitio. digamos cómo como llegó hasta la, la cosa de, de problemática. Bueno. Pasado ya estas disquisiciones que hubo sobre los aposentos del corral. Pues llegamos ya al, al siglo XVIII y vemos cómo este gran, esta gran fuente para los historiadores, como es el catastro del Marqués de la Ensenada, ¿verdad? de Zenón de Simo, de Simo de Villa, el ministro de Fernando VI, pues en la respuesta a la pregunta 29, en la relativa a establecimiento de comercio, pues habla de que hay un patio para comedias que hay en el interior de dicho mesón. Como ha dicho bien Isidro al principio, eh, siempre ha estado imbricado el tema de corral de comedias y mesón. Tanto de la fruta como me mesón en el que pasaban la, la gente que quería a, a alojarse. Y luego, curiosamente, ¿verdad? hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es que hasta la, el estiércol de los caballos se, se, se estipulaba en el contrato. O sea, el estiércol al que arrendaba el corral se le, se le asignaba el estiércol porque era de mucha valía para luego. El abono. Y los el abono exactamente, ¿verdad? Eso lo, lo has visto los documentos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, además. Eh, los, el mesón del toro, el mesón de la fruta se arrendaba eh, y el arrendatario, el quien coge ese, ese arrendamiento, tenía la obligación de hacer las reparaciones que tuviera a, a hacer. Eh, sobre todo te hablan muchas veces del emperado y de las caballerizas. Ah, del mesón del comedia, eh, del mesón de, eh, del toro, oh, y también, como bien dices, eh, Julio, eh, eh, que se tienen que hacer cargo de la venta de, eh, es una obligación, de eh, todo el abono, todo, el, abono, todo la, el estiércol que los animales produjeran, ah, y se sacaba una auténtica fortuna. El motivo era el abono uno de los sí, sí, sí. campos circundantes, entonces era una auténtica fortuna sí. uh, extra que se llevaba sí, sí, sí. quien quién arrendaba este, este espacio. Está claro que tanto los arrendadores como el propietario querían sacar la máxima rentabilidad. Y una de las cosas que he leído en los documentos que ha transcrito Conchi García de León, que me ha llamado mucho la atención, ha sido el tema de que siempre, pero durante, durante muchos años, se le prohibía al arrendatario que tuviera guarros, borrinos, sí. ¿Por qué? ¿Y por qué se le prohibió tantas veces? porque yo entiendo que los metían los gorrinos, como había caballerizas, había cuadras, que es la parte que ha comentado Isidro, que actualmente está en manos privadas y no ha sido comprada por el ayuntamiento ni por ninguna institución para poder agrandar y para poder tener lo que era el corral antiguamente, sino que ahora mismo está en otra, digo, no se puede visitar, están en manos privadas, ahí había cuadras, había pesebres. Entonces los arrendatarios tenían la tentación, y me imagino que lo harían, porque si no, no se les prohibiría tantas veces, de tener guarros, porque el guarro es un animal muy rentable, entonces... Imaginad la situación. El estiércol de los caballos, los guarros por allí, o sea, las representaciones al final tendría que, que ser un poco olorosas. Bueno, seguimos con la presentación. Y algo que siempre nos viene a la cabeza es: ¿cuándo se terminó de utilizar el corral, verdad? ¿En qué fecha? ¿Qué fecha terminaron las representaciones? Pues hay dos fechas que son las posibles: ¿no? 1837 y 1850. Según Conchi. La última fecha que conocemos de la presencia de una compañía en el corral es 1803, pero según ella seguiría funcionando al menos hasta 1837. Eh, y, y ella hace alusión a un legajo del Archivo Histórico Nacional de la sección órdenes militares, que es el 48689. Eh, Eustaquio Jiménez, eh, en una entrevista radiofónica, pero que también está basada en uno de los artículos a los que he hecho referencia al principio habla de cómo con la construcción del teatro municipal el corral cae en desuso, pero que se sigue representando flamenco, o me imagino que otro tipo de canción que estuviese de moda en esa época hasta mediados del siglo XIX, hasta 1850. Y según Isabel Pérez Valera, que fue la directora de la Casa de Cultura de Almagro, en la Guía de Ferias de 1969 habla de cómo en 1821 el secretario de Estado y el despacho de gobernación de la península solicita a las autoridades provinciales información de los edificios dedicados a teatro y se le informa. En esta provincia no se conocen teatros dedicados a diversiones públicas. Solo en esta capital, Ciudad Real, Almagro y Alcázar tienen los propios ter tres corrales en mal estado. Quiere decir que el corral de comida estaba ahí, en mal estado. Y peor disposición para cuando ocurre presentarse una compañía de cómicos. ¿Qué sucede poquísimas veces? El teatro había caído en desuso. Bueno, no hemos hecho referencia en esta conferencia a que ha habido distintas épocas de la historia de España que los reyes han, hecho, han prohibido las representaciones, han prohibido el teatro, igual que se prohibían los bailes, las danzas. Eh, corpus, había veces que en determinadas épocas el corpus tenía unas representaciones, unas bailes y danzas, y luego otras veces el rey de turno, aquello le parecía que no era correcto, y el cardenal le influía para que se... Pues igual pasa con el teatro, ¿verdad? Entonces ha habido, ha habido altos y bajos en, en esa actividad artística y teatral en España. Y en 1837 hay un pleito entre Almagro y Ciudad Real. Almagro y Ciudad Real se habían convertido en las dos ciudades que disputaban, se disputaban la capitalidad de la provincia, entonces se llamaba de la Mancha, ahora se llama Ciudad Real, y el diputado a Cortes, Joaquín Gómez, dice... En Almagro sirve de teatro una poco decente posada, estando las cuadras bajo el foro y ocurriendo con escándalo y mofa de la culta ciudad que los trinos irracionales interrumpen la representación. Este, esta frase tan curiosa, verdad y tan del lenguaje del siglo XIX, pues nos da una idea de que en 1837 se seguían representando en el corral de comedia de Almagro. Ya, ya vamos al descubrimiento. A principios de la década de los 50 del siglo XX. Podríamos decir descubrimiento o redescubrimiento, ¿verdad? Eh, de forma fortuita se produce la caída de unas yeserías que dejaron al descubierto una estructura identificada como parte del corral de comedias. Pero el espacio que se correspondía con el patio del mesón era conocido como de las comedias y también de la fruta, como decía Isidro muy bien antes, situado en uno de los lados de la Plaza Mayor. Se halló así el corral construido en 1628 por Leonardo de Oviedo. Aquí tenemos unas fotografías que vienen en el artículo de Estela en Marcha, de recuperar la esencia, el corral de comedia San Magro, y en esas fotografías podemos ver cómo era lo que se encontraron los arquitectos, restauradores en los años 50. Fijaos que se parece mucho, lo pasa que había galerías que estaban totalmente eh, emparedadas, pero podemos decir, y con mucho orgullo, que aquí el corral se ha conservado, no se ha hecho ex novo, o sea, en otros sitios, como puede ser el Globe de Londres o como el... El Corral de Comercio de áreas o otros corrales, eh, pues se ha hecho un edificio nuevo, que sí, que se ha hecho donde estaba, pero aquí es que lo teníamos. El, por eso el título de esta conferencia se llama, pues eso, de, tiene ese título, ¿no? De que único espacio conservado del siglo de oro. El espacio estaba aquí, no se perdió. Entonces se, procedió, se procedieron a realizar las primeras intervenciones. Quizá que a lo mejor esto igual lo tenga más fresco y quiera hablar Isidro, porque Isidro fue de los últimos, pero también debe conocer las primeras intervenciones si quieres tú comentar claro. sí, no eh, como bien dice Julio en 1952 en agosto de 1952 os pues, la fortuna hace que una tormenta de verano o oh, derribe de, eh, alguno de los tabiques de las galerías que formaban parte del patio eh, del mesón de la, de la plaza de la posada de la plaza que, que llamaban en, en los años 50 y eh, eh, se desafortunado incidente para el mesonero, pero afortunado para, para la Almagro y para los que nos gusta la cultura, el patrimonio y el teatro, la, pues dio a, a la pista tanto al alcalde, Julio Calero, como, González, como el propio gobernador de la provincia, a darse cuenta de que el edificio era el corral de comedias. Se sabía que en Almagro había un corral de comedias, pero no se tenía ubicado en el inmueble. Eh, y eh, pues uh, al dejar de haber descubierto esas maderas se dieron cuenta que el Corral de Comedias estaba en la plaza en, en eh, lo que es actualmente el Corral de Comedias. Dos años después, el 29 de mayo de, mil no, de 1954, pues lo que eh, bueno. se reinaugura en una nueva etapa a que llega en la actualidad, hasta la actualidad como espacio escénico con un auto sacramental de Calderón de la Barca, la Hidalga del, del Valle. Eh, eh, en esa década ah, de, de los 50 se producirán distintas obras, como ha indicado oh, Julio. A Cárcel va a ser el arquitecto o oh, que desde Madrid le encarguen eh, la rehabilitación y la restauración del corral de comedias ah, y le dé el aspecto que tiene hoy en día. Ah, eh, aspecto que eh, las obras entre comillas, uh, se limitaron al derribo de esas tabiquerías que, que bien ha enseñado Julio del artículo de, de Estelar Marcha, a que, a ver, como estáis viendo la fotografía a, de la a, a derecha, eh, veis la galería donde está actualmente el pozo, o, eh, que en palabras de eh, hoy en día, de una persona adulta, pero que era niño en la época, que sus padres eran los mesoneros del, del corral de comedias, era la cocina de, de esa posada en la década de los, de los 50. Ahí al fondo, un poquito a mano derecha, veis, justamente donde está marcando Julio ahora mismo, está tabicada también, es donde está la columna que eh, sostiene esas viguerías de, de madera. Ahí estaba la, el dormitorio de los mesoneros de la década de los 50. Valcárcel lo que va a hacer, lo que se limita a hacer es el derribo de esos tabiques, porque como se puede ver, lo marco con el, el, el ratón, se conservan los pies derechos y las zapatas que sostienen estas, estas vigas y eh, estas tabique, estos pequeños tabiques ocultan en su interior esa pequeña balaustrada que hoy en día es la que vemos en el corral de comedias. Por eso insisto en la idea del de, título de la, de la conferencia que está dando oh, Julio y que estamos aquí, Joaquín y yo o eh, participando junto con, con él, el, es el único espacio, justo que el espacio estaba, el espacio está, ah, y lo que se hace es recuperar ah, tras, eh, esas tabiques, esa escala de, de comedia. Posteriormente, en la década de los 70, eh, Víctor Caballero un, eh, Hungría va a hacer eh, también obras de rehabilitación, pero sobre todo van a ser ya obras de mantenimiento. Mantenimiento, cubiertas nuevas, as, eh, por goteras, acto, hay que decirlo. Francisco Racionero, sí. eh, arquitecto de, que vive en, en Almagro, también intervendrá por lo mismo, o, obras ya de, de mantenimiento en, su, en, en sí. Pero el edificio estaba. estaba. Sí, sí, sí. Bueno, mientras hablaba Isidro, estaba pasando algunas diapositivas para que veáis. Muchos de vosotros, seguro que conocéis Almagro, porque muy poca gente, y sobre todo los de Madrid, pues no se acercan, ¿verdad? A ver el festival, ese del que nos va a hablar al final Joaquín, el Festival Internacional de Teatro Clásico, que yo pienso que es el más importante del mundo, el de Teatro Clásico Español, ¿verdad? Sí. Y aquí tenemos la ubicación, ¿veis cómo está en el centro de la población? Donde viene la palabra Almagro es donde está situada la plaza, y aquí tenemos la plaza y la flecha amarilla indica la entrada al corral, como tenemos en la Umbría, que es la parte sur de Almagro. El ayuntamiento está a mano derecha, el ayuntamiento es este edificio de aquí, los palacios maestros. Es el actual Museo Nacional del Teatro. Tenemos aquí el Museo del Encaje y la Blonda. Bueno. Y esta es una vista ya más cercana. Esto que está sombreado en amarillo sería el toldo que se pone actualmente, que lo hubo en su época. Hablan los documentos que el corral tenía un toldo para protegerse del sol, lógicamente. Y esta es la actual del, del corral, que a la mano izquierda llegó a tener tienda, como bien decía Isidro, tienda, casa tienda, que es como lo llamaban en los documentos. Y a la derecha vemos esa portada que rompe el. el la uniformidad de la plaza, que es de los Molina, de estos señores que, como decía en el documento que hemos transcrito, apoyan a los Oviedo y al final son, son amigos, son vecinos. Eh... Ahora, aquí tenemos, vamos a ver planos de, de cómo quedó el edificio. Tenemos el plano que, re, que recoge lo que es el escenario y los aposentos laterales con esas celosías. También tenemos aquí planos de lo que es las plantas, las distintas plantas. ¿verdad? La planta primera, la segunda, ya sabéis que tiene una planta baja y, una, y dos plantas superiores. Veis ahí una arcada, eh, pareció, ¿verdad? La arcada de, de un arco de medio punto y otros alzados del escenario. Bueno, y lo que decía, y ya, ya aquí entramos en el festival, lo que es el Festival Internacional de Teatro Clásico, y aquí ya tenemos la, la ayuda de Joaquín Muñoz Coronel que se encuentra aquí también con nosotros y nos va a echar un cable. Y vamos a empezar a comentar que en el año 78, Rafael Pérez Sierra, como director general de teatro y espectáculos, pues convoca unas primeras jornadas de teatro clásico. Bueno, ya que teníamos esta joya en Almagro, era única en el mundo, pues ¿cómo no se iba a hacer algo relacionado? Algo que, que dejase una impronta y que anualmente tuviese, acudiese a una cita pues gente de toda España. Entonces se crean esas jornadas y, y lo que se hace era contrarrestar la separación entre la escena y el mundo académico y dar continuidad a las representaciones teatrales. Justo el año después, el 79, nació el Festival de Teatro Clásico Almagro. Si quieres, Joaquín, podemos darte cabida a que tú puedas hacer algo, puedas comentar algo de lo que vamos hablando, me puedes interrumpir en, en cada momento. Yo lo que lo ido que poniendo aquí es que en el 82 se configura un patronato, ¿verdad? Se nombra un director profesional que se encarga de la gestión, César Oliva. Y el teatro también empieza a denominarse, en el 82, Festival Internacional de Teatro Clásico de Leonardo. Van a venir compañías de todo el mundo, inglesas, japonesas, chinas, italianas. Yo he, he acudido alguna vez, argentinos, ¿verdad? Hemos acudido a algunas representaciones que con ese, ese deje, mexicanos, ¿verdad? Ese teatro clásico hablado con un acento de, más allá del charco. Y nace, esto sí que le da un gran impulso, al, al, no solo al corral, al magro y al teatro y a la cultura en España, es que nace la Compañía Nacional de Teatro Clásico. Aquí el otro día hablábamos de la importancia también, ¿verdad? De Adolfo Marcillat, ¿no? Estando yo en, el, en la plaza de, de Almagro eh, y era a la sazón corresponsal de la agencia de FE, pues fuimos. Eh, eh, es en Almagro, en, en la plaza, tomando alguna cosa así yo como corresponsal de la agencia de EFE, Y en aquel momento desveló. Eh, allá que iba a crear la Compañía Nacional de Teatro Clásico, porque él ya ostentaba una, un cierto cargo, no me acuerdo si era de, de Cultura Popular o alguna cosa por el estilo, dentro del Ministerio de Cultura. Y él eh, prometió crear la compañía, y fue el primer director de la compañía de Teatro Clásico. Eh, en aquel momento era, como hemos dicho, solamente jornada y tenían lugar, eh, durante tres o cuatro días había algunas representaciones pero eran unas jornadas de estudiosos, de cerebritos, de, de, de la literatura sobre todo, venían catedráticos de, de, de muchas universidades españolas y algunas extranjeras, y, y se le celebraban en el Parador de almagro porque el Parador fue fundamental, la apertura del Parador, porque entonces hasta entonces no había un lugar donde poderse reunir, ni donde dormir, donde alojarse. De hecho, los, los que venían en un principio... Eh, tenían que desplazarse hasta el Motel El Hidalgo, Melía El Hidalgo de Valdepeñas, y hasta el entonces albergue de, de turismo de Manzanares. El albergue de Manzanares se, se abrió precisamente en el año 31. Lo eh, que pasa que luego eh, se locura. le cambió ¿verdad? la forma sí. de la estructura. La... Y, y, y bueno, ya pasaron a dormirse paradores, pero bueno, el, el albergue. Había que ir a Manzanares a dormir o había que ir a Valdepeñas. En Almagro no se podía dormir. Y, y solamente se, en algunos espacios se podía en, hacer estos, este tipo de, de, de celebraciones, de, de, de reuniones. Eh, posteriormente el Parador, claro, fue el que le dio realmente empaque. No había entonces una gran demanda de turismo para Almagro, pero cierto es que tampoco había ninguna oferta. Almagro no se vendía, no se podía vender. Eh, en el momento en que se crea el parador de turismo es cuando eh, la, 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 la oferta se crea y inmediatamente a crecer la demanda. Bueno, volviendo a lo que decía, eh, esas jornadas eran tres o cuatro días en la semana y en el mes de septiembre. El, el mes de septiembre en esta zona de La Mancha suele uh -huh. ser también un poco variable, sobre todo la segunda quincena de septiembre. Y en algunas ocasiones se producía, pues... Eh, tormentas o frío eh, en una zona como La Mancha que es muy calurosa en verano pero que a partir ya de, de, de septiembre el, cambia bastante la climatología y entonces se decidió con motivo de la creación ya del festival hacer las jornadas por la eh, en vez de hacerlas en, en septiembre hacerlas en julio salvo un año que se, que se comenzaron con un director de Albacete eh, que se hicieron del 24 de junio al 24 de julio, eh, a caballo entre dos meses, el resto de las, eh, de las ediciones ha sido siempre en el mes de julio. Eh, han empezado el 1, han empezado el 2, han empezado el 4, el 5. En general, eh, del 1 al 26 o del 4 al 25, eh, en torno a eso, unos 20 días suelen ser en el mes de, de julio. Pero eh, una, una cuestión muy importante en este sentido es que el festival en los últimos años, desde que llegó Ignacio eh, eh, Nacho, llegó de director, eh, después de, desde luego de, de Natalia Menéndez, ¿no? que, que hizo una gran labor... La hija de Juanjo Menéndez. De, la hija de Juanjo Menéndez. Hizo una gran labor de difusión y de, de calidad del teatro de Almagro, pero eh, precisamente a partir de que viene Nacho, pues... Eh, el teatro deja de ser teatro clásico para convertirse en teatro clásico español, porque yo he visto muchísimas obras del teatro del arte de, 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 de Italia y de Molière, particularmente, y de Shakespeare en Almagro. Desde que el, el festival ya cogió el apellido, tomó el apellido de Festival Internacional de Teatro Clásico Español, el teatro que se representa es solo y exclusivamente. De autores españoles. Tenemos otros teatros, eh, estoy pensando que publiqué hace poco un reportaje sobre tres, de, tres festivales importantísimos. El festival de el festival de Aviñón era un, un ejemplo a imitar, un ejemplo a seguir por todos los directores que venían a Almagro, decían, no, si Almagro llegase a ser como Aviñón. Eh, el festival de Aviñón se creó en el año 1947. Pero allí no se ha representado teatro de extranjero, no se ha representado teatro español y de otro sitio, era fundamentalmente teatro de los clásicos franceses. El, el de Mérida, pues el de Mérida eh, prácticamente ha cumplido ahora 68 años ya. Hubo un, eh, Al término de la Guerra Civil hubo ahí unos años de, 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 de parón, pero quiero decir que el más antiguo dentro de España es el de Mérida, que ha cumplido 68 años. Y el germán claro, va a cumplir cuarenta... Que, que de media es teatro casi como greco romano. Claro, greco romano. Esa es la diferencia. Entonces, sí. por eso era interesante que eh, se añadiese ese adjetivo de teatro eh, español. Uh -huh. Porque uh -huh. yo entiendo que aquí no tenía lugar eh, ni Shakespeare ni, ni Molière ni otros italianos con toda la importancia que tengan en sus sí, propios sí, países sí. y como, como autores dramáticos uh -huh. de, notables. ¿no? ¿Queréis alguno contar la anécdota? Isidro, tú, de la baraja que estamos viendo en la imagen, de la baraja que se encontró en el corral, quizás tú, Isidro, como arqueólogo. En la década de los 50, las obras de rehabilitación aparece escondida entre paja y por pues, eso se conserva tan, tan bien la baraja española. Cuatro palos. Y las 40 cartas. Eh, es un facsímil, el que vemos en la imagen. El, el original está en el Museo Nacional del, del Teatro. Se han hecho reproducciones que se han, se han se ha puesto a la facsímil venta y se pueden comprar. Sí, sí, muy, muy sí. buena, de muy buena calidad. Ah, y está fechada, en un principio se creía 1729, pero por la restauración que se hizo de la baraja para su exposición en el Museo Nacional del Teatro. Oh, pues eh, eh, los restauradores eh, certifican que es de 1725, porque ahí un, la, el último número baila entre, no se sabe si es un 5 o un 9, pero bueno, sabemos que es de, 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 eso, de 1720 20 y tantos. Oh, eh, y gracias a, a que se escondió, porque el juego estaba prohibido en el siglo XVIII, o pues se, se escondió, irían los alguaciles en aquel momento y los paisanos que estuvieran echando la partida, como decimos hoy en día, pues la escondieron en algún agujero o que probablemente estaría en, el, en la entrada, en el, en el zaguán, que es donde estaba la, la chimenea, que les, eh, en esto, además estamos en época de frío, pues que bien les calentaba. Yo resumiendo, quería decir eh, eh, el, el, la metamorfosis del, <coughs> del festival eh, de unas jornadas, como digo. Que eran para sesudos estudiosos de, de universidad en la que no había participación de cómicos en, en principio pues eh, se pasó luego a, a, a denominarse festival cambiando la fecha de septiembre a julio pero luego en, en, en un siguiente en, podemos decir en una tercera etapa empezó a llamarse festival internacional por qué pues porque venían se representaban eh, obras de autores de otros países como estábamos diciendo antes, de Francia, de Italia, de Inglaterra fundamentalmente. Pero ha habido años que han venido grupos de Japón, de Vietnam, de África Negra, de algún país de abajo de África Negra. Entonces, eso es lo que le dio la sigla de internacional. Pero con el paso del tiempo se ha visto que lo, la internacionalidad del festival no estaba reñida con, con la exclusividad de la lengua española, en un momento en que la lengua española está necesitada. A pesar de que estamos más de 500 millones de hispanoparlantes en el mundo, eh, es la segunda lengua más hablada después del chino, por razones obvias. Y anda ahí a la par con el inglés, que el inglés, evidentemente, está muy, siendo muy utilizado, en, sobre todo en las cuestiones técnicas y en muchas otras. Es un idioma muy internacional. Pero, manera... o Isidro, cuál de los dos? ¿Queréis explicar el tema de por qué? Se llama patio de mosqueteros, se llama cazuela, se llama alojería. O sea, es que tiene su intríngulis esto. Me gustaría que el público, antes de que terminemos la conferencia, sepa el origen sí. de esas obras. La moral de la época impedía que hombres y mujeres asistieran juntos a las representaciones de teatro. Eh, las obras de teatro que prácticamente ocupaban todo el, el, el año. Como bien has dicho, había que sacar dinero pues, para estos hospitales, estas cofradías que se preocupaban um, de atender a los necesitados. Y, eh, como decía, los hombres y las mujeres no podían estar juntos. El patio el patio de los mosqueteros estaba dedicado a los hombres, exclusivamente. La cazuela, a las, a las mujeres. Eh, son espacios completamente eh, dist distintos, ya no solamente en el propio eh, edificio, sino por el tamaño. El tamaño en el patio de los mosqueteros bastante más amplio. Estaban los famosos bancos o sobre todo en, eh, para que los mosqueteros, los mosqueteros, los hombres se pudieran eh, eh, sentar, porque recordemos que una obra de teatro, hoy en día la Compañía Nacional del Teatro, o una hora cuarenta, una hora cincuenta, sus obras de teatro, en aquella época las obras extendían a, hasta tres horas, cuatro horas. A, entonces, pues... Eh... Incluso se dormía allí. Se hacía la <laughs> siesta sí, o se ponía. Sí, sí, sí. Porque empezaban las obras de teatro claro. después de comer. Sí. sí, eh, sí, y, con sí. Llena, y con la panza llena... Y sí, con sí. pues, eh, la panza llena, pues la siestecita... En verano a las cuatro, en invierno a las dos. Sí, pero sí. Pero a las cuatro sí. te la Yo tengo aquí una nota, un breve resumen que había sacado previamente. Eh, y dice que el, el corral está sustentado por 54 pilastras sí. de madera con sus zapatas. Y luego los puntales reciben los cuerpos del edificio. Pero a lo que decíamos de una palabra que, que, que la estamos viendo ahí, es la alojería. La aloja era una especie de limonada, un licor que se, un, a, a partir de vino y, y con fruta sería una especie de limonada. Con miel, creo que con miel. Eh, y con miel también. Eh, en Castilla-La Mancha reciben varios nombres. Por ejemplo, en la zona de, de, de Toledo le llaman cuerva. Y, y en, en, en otras zonas de Castilla-La Mancha tienen otros nombres. Pero bueno, básicamente era una bebida con una base de vino y luego pues con algún... La zurra eh, que le decimos aquí. La zurra también. Eh, entonces, eh, algún especias, llevaba también especias, llevaba limón y podíamos decir que la, loje, la aloja eh, admitía cualquier tipo de componente además de la base del vino. Durante unos años la alojería... Estoy Hablando de hace una docena de años, eh, en, el, en el hall de entrada se instaló una alojería y se podía comprar un vaso de, de aloja. Me parece que era entonces antes de la peseta, yo creo que por 100, 100 antes del euro. Me parece que por una peseta por 100 pesetas o por ahí te daban un vaso de, de aloja con unos eh, eh, iba a decir camareros, entre comillas, eh, convenientemente. Eh, eh, con una indumentaria sí, claro. acorde con, lo, con el festival. Pero eh, quería decir también que, eh, volviendo a lo que decíamos de los mosqueteros, los dos laterales, aparte de la logería que hemos dicho, que es la entrada, es el hall, eh, eh, estaban eh, ocupados con estrados o gradas para comerciantes, militares, funcionarios públicos y gente de un nivel social elevado, mucho más elevado que en el patio. Por tanto, en el patio de mosqueteros. Era un poco, como decir, eh, la general el, el de los pobres, de la gente. De, de los, los pueblos, de los hombres. De los mujeres, hombres, En la cazuela. Claro, claro, claro. Arriba, separadas por unas celosías. Sí, sí, Ellas sí. podían, eso sí, podían ver sin ser vistas. Y eh, en la Galería Soprés eh, están los aposentos que decíamos, que se alquilaban además por temporadas a familias. Es decir, que un, una especie de camerino. En el que durante Como un palco, exactamente. Que se alquilaban los camerinos, que estaban debajo del escenario. Y, y bueno, eh, volviendo, la cazuela, que es la parte que está frente al escenario, estaba ocupada exclusivamente por mujeres. Eh, volviendo a lo que decíamos, el, el Festival de Almagro tiene su ser, su razón de ser, porque se encontró ese, ese corral, que es el único conservado en el mundo de esa época. El único conservado en el mundo. Entonces, una vez que ya esas eh, florituras, iba a decir esas invitaciones un tanto fuera de, de lugar de, de grupos de Japón o de grupos de China o grupos de países no hispanohablantes, hispanoparlantes, pues eh, el festival ha seguido siendo internacional en base a que las representaciones están llevadas a cabo por compañías de Hispanoamérica. Entonces ahora vienen compañías de Argentina, de México, de Perú. El festival sigue siendo internacional, hay muchos países que entran en juego. Pero la base es, desde luego, el, eh, el texto de los eh, de los autores eh, clásicos eh, castellanos, españoles. Entonces, eh, antes resultaba curioso porque venían eh, gente que yo he visto de eso, de, de, de Vietnam y de China, y de Japón, y representaban obras originalmente de autores españoles, pero en su lengua que yo no había Dios que lo entendiese, claro, y eso además no tenía mucha razón de ser. En la medida en que eh, Aviñón se especializó en el teatro francés y que Mérida está especializada en teatro greco-romano, bien es verdad que yo estoy en desacuerdo con algunas de las actuaciones y algunos de los personajes que intervienen, tanto en Mérida como en Almagro, porque hay algunos personajes, y no quiero decir el nombre de alguno, Últimamente se lo ha montado muy bien. Y entonces, bajo los auspicios de, de, de Fray Luis de León, o de San Juan de la Cruz, o de Santa Teresa, o de El Quijote, o de Cervantes pues monta y un batiburrillo. Sobre un texto que no está escrito, esto es importantísimo. Y yo, desde luego, en eso soy inflexible. Eh, el, los autores clásicos son los que tienen verdadero protagonismo. Anamado. Autores clásicos. Si no hay un texto. Y no hay un texto clásico, no tiene razón de ser y de ocupar un escenario tal o cual personaje. ¿Me perdonáis que os interrumpa? Sí, sí, sí. Porque son ya casi las ocho y tenemos un par de preguntas y no quiero dejar al público al patio de mosqueteros sin respuesta. Sí, sí, sí. Pues si no os parece mal. Eh toda vuestra parte de compartida, que siento haber interrumpido, eh, Joaquín, pero... Lo único que voy a añadir, te, eh, Teresa, antes de, ¿Sí? de dejar paso al público, es que el motivo de haber hecho esta, esta conferencia es que el Ateneo de Almagro nos ha pedido a España Nuestra que apoyemos la declaración del Correo de Comedias como Patrimonio de la Humanidad. Solo decir eso. Bueno, pues de hecho creo que dentro de, de uno, unos meses tenemos un, un acto allí, ¿no? Exacto. En el mes de julio posiblemente pues posiblemente pues ya informaremos a, ya informaremos a, a, a mediante, mediante boletín y redes sociales si ese acto tiene lugar cuándo, cómo y mediante qué proceso y a ver si conseguimos esa declaración que de, de Pepa que quiere saber eh, si el Corral de Comedias de Alcalá de Henares es más antiguo que en Almagro aunque sea, sea una reconstrucción sí es más antiguo sí, 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 sí. Eh, los corrales de comedias en España se empiezan a construir en torno a 1560, 1590. Los grandes corrales de comedias o corralas, el, el Corral del Príncipe, el Corral de la Cruz, el Corral de Alcalá de Henares también es de finales del siglo XVI. Y Almagro, como bien ha indicado eh, Julio, a través de la documentación de Conchita es de 1628, pero sí, es más antiguo. Bueno, aunque sea por lo menos el espacio que ocupaba. ¿no? Yo he tenido la suerte de estar en la cala de Nares, muy cerquita de ese corral de comedias y aunque no he entrado nunca, bueno, tengo una cierta relación. Otra pregunta de Ana Jesús, que quiere saber si se ha conservado algún tipo de documentación acerca de los cómicos y las comedias que se representaban. Por ejemplo, algún repertorio concreto de las obras representadas en algún momento? Por ejemplo, en alguna fiesta. O sea, ¿sabe si hay alguna relación entre una obra y un periodo um, histórico completo o una fecha concreta? Yo, de lo que he leído de, de Conchi, que ya como he dicho es la que más sabe, puede ser la sepa, el Corral, Conchi dice que no, no ha encontrado mmm, relacionado, o sea, eso tan concreto que pregunta este oyente, no, no se ha encontrado. Sí, en, y en Madrid sí se conserva, de, de, de otros corrales, pero del de Almagro no se ha encontrado. No tenemos un programa, por así decirlo. ¿no? Algo, tres meses sobre todo. algo importante es que eh, eh, Julio lo ha indicado, había una serie de, de reglamentación. O en mil, se conserva la reglamentación de 1615 y 1641, en la que eh, eh, se citan en esas reglamentaciones es un número muy limitado de compañías. Eh, son las compañías de título que llamaban, las compañías que tenían derecho a representar en los corrales de comedias del Reino de España. No todo el mundo puede representar, sino en, 1815, en 1615 perdón, se habla de ocho compañías y en 1641 se habla de doce compañías nada más. En esa, y esas compañías eh, deambulaban por, eh, por, todos, por todos los corrales de comedias de los reinos de España. ¿Qué obras se representarían? Pues en, desde entre meses de Miguel de Cervantes, es autosacramentales. Calderón, hemos citado a la hidalga del, del Valle, por supuesto, López de Vega, el, el, el teatro clásico, el teatro clásico hoy, español. El, sí, siglo de oro. Sí, siglo sí, de, de oro. Sí, lo de oro. Un, un detalle que no hemos comentado. Siglo sí, de oro. De 16 y 17. Sí. Una prueba, ¿eh? Tenían que representar, hacían una matinée especial al gobernador antes de representarla al público en general. Es curioso. Era, una, era un requisito. O sea, que primero el gobernador la veía. Y si estaba bien, ya digamos, como una ceremonia... el visto bueno, ¿no? No sé si en Madrid creo que se había legislado, o se estaba legislando, se iba a legislar para que los, los, los músicos callejeros también tuviesen un mínimo nivel de calidad. No sé si esta historia si está en marcha o no. Eh, Pero, bueno, so, es, lo sí, lo es una historia hace, pues, un poco así lo mismo, es una historia de hace unos cuantos años. Eh, bueno, hay varios comentarios de gente que dice que ya se está apuntando las fechas para ir para, para allá, otros que ya dice que han estado y que, y que no deben volver. Y que, que muchas gracias a los tres por vuestra conferencia. Yo tengo una última pregunta antes de cerrar, que la tengo aquí apuntada, y es: eh, el, teatro, el, teatro, el festival de teatro es, como habéis dicho, en, en julio, eh, y el resto del año, ¿qué pasa con el edificio? El, aunque parezca mentira, el, teatro, el Corral de Comedias tiene teatro todo el año. Ah, bueno, sí, todo el año. Es buena noticia. Digo casi todo el año porque. Por las inclemencias meteorológicas, después del puente de la Inmaculada de la Constitución, mediados de diciembre, hasta finales de febrero no se retoma la actividad teatral. La actividad teatral que viene marcada por, en primer lugar, las visitas teatralizadas que el ayuntamiento como propietario del edificio organiza los viernes por la tarde, sábado por la mañana, sábado por la tarde y el domingo por la mañana. Son tres actores que en 45 minutos, pues a modo de eh, pequeña comedia de enredo. O pues te van explicando qué son los corrales de comedia, las distintas partes que eh, tanto Julio como o Joaquín como yo mismo hemos, hemos eh, descrito. O te van contando, involucran un poquito al público. Y luego hay una compañía de, te, de teatro profesional en Almagro, Corrales de Comedias, que todos los sábados todos por la tarde tienen sus propias representaciones. Tienen la campaña de primavera y la campaña de otoño. Y para los escolares de toda España, eso es importante. Es un edificio que está vivo. O a partir de eh, finales de febrero o marzo, empiezan lo que llaman la campaña escolar. Escolar, que es teatro en el corral de comedias para escolares, tanto de primaria como de secundaria, a por las mañanas. Eh, es... Sí, el, el corral de comedias se puede visitar cualquier día de la semana, menos los lunes, como cualquier museo de España, y se puede visitar, eh, como yo digo, bajo el patrocinio del ayuntamiento. Te dejan unas audioguías con las que de, el, el visitante puede el, el viajero puede eh, tener una idea muy clara de lo que de lo que era y, le, y de lo que y para lo que servía no obstante yo tengo que decir que, que evidentemente el, en las jornadas y luego el festival después el festival internacional tiene razón de ser porque es el único corral que se conserva como hemos dicho en el mundo pero luego hay otros espacios porque por ejemplo el corral de comedias tiene 292 localidades Exclusivamente. Y claro, hay tiros, iba a decir, metafóricamente hablando, para conseguir una entrada allí, en el Corral de Comedias. Pero en cambio, hay muchos otros espacios, por ejemplo, el espacio, el Hospital de San Juan, que está dedicado a Marsillac, que tiene 700 localidades. O sea, hay una gran diferencia de. No, oferta... 14, puede ser 14 espacios sí, escénicos. Sí, 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 sí. Por tanto, la, la oferta de Almagro es muy amplia y no se refiere únicamente al, al, al Corral. Pero claro, lo que nos interesa ahora resaltar es la importancia mundial que tiene y, y, y que tendrá en los siguientes siglos el corral de comedias. Pero la oferta es mucho más amplia, incluso desde el punto de vista gastronómico. No nos metemos con esa historia ahora. <laughs> No, no las meter. Entonces, para, para cerrar, para cerrar eh, me pretenden que recordéis la página web donde consultáis esas representaciones, no solo las del Corral, sino las de los edificios, digamos, eh, adheridos a, al festival. ¿Cómo se llama la página web? ¿La sabéis? Eh... Sí, bueno, ahora mismo la, la página fundamental, que es la página de la, de la sede, la Fundación Teatro Clásico de Almagro, pues se llama así Teatro Clásico de Almagro.com Vale, pues fantástico. Lo vamos pero a sí, tener que dejar ya aquí, que son las 8 y 5. Perdonad que se me haya ido el fondo, pero parece ser que tiene un pequeño problema técnico con Zoom. Menos mal que no ha desaparecido y hemos perdido la imagen de fondo del, del teatro de, de amor que teníamos. Yo sí quería añadir una cosa, que luego el festival Dime, ha dado sí. origen a otra serie de festivales de teatro clásico. El Festival de Niebla, por decir dos de ellos, que... el Festival de masa, el de... Festival de Olmedo. Sí, sí, ya. Son teatros también de, 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 de teatro clásico, o sea, festivales de teatro clásico español. Por lo tanto, quiero decir que la semilla de Almagro ha fructificado y, y, y están proliferando otras series de festivales mucho más cortos en su duración y seguramente no tan ambiciosos en su alcance, pero que, que España hoy día eh, tiene una gran, eh, debe tener un gran orgullo por esa, esa serie de festivales estivales. En torno al teatro clásico de los autores españoles del, del 17 y del 16. Pues fantástico, eh, Julio. Muchísimas gracias, Isidro y Joaquín, por vuestra intervención. Muy, muy entretenido y muy. muy... Muy agradable saber que seguimos que, que tenemos esto en tan cerquita de Madrid para los que vivimos en Madrid y si no, pues para, tan, tan, para el resto de España. Y que si no, pues como bien has indicado en el último momento, Joaquín, tenemos otros lugares de España en los que a lo mejor no igual, pero sí si similar, podemos disfrutar de nuestro siglo de oro. Tenemos Gracias, que cerrar. Tiene ave que otros sitios no tienen ave. Y eso facilita un poco las cosas para es, que... Eso es verdad. Bueno, pues nada, pues tenemos que dejarlo aquí. Muchísimas gracias y nos, nos vemos la semana que viene en el siguiente español, nuestra Contigo en Casa. Espero que, que os apuntéis. Muy buenas tardes. Bueno, Hasta, luego. Ya. Ya Hasta luego. Hasta luego. Adiós a todos y gracias. gracias.